Moltes de les persones afectades per aquest tipus, aquesta mena de lesions medulars i cerebrals traumàtiques les han fet en un accident de trànsit. Quan aquests accidents són conseqüència d'un delicte al volant, el conductor responsable pot acabar a la presó. Sí, hem acompanyat un grup d'interns de cambrians condemnats per delictes de trànsit a una de les sortides que fan per conèixer víctimes d'accidents. L'objectiu és que prenguin consciència de la gravetat dels delictes que han comès i compartir també un matí amb ells ajuda a canviar consciències. Comencen el programa una miqueta amb resistència, però després no, després poc a poc notem com van interioritzant els continguts i van canviant bastant la seva percepció de lo que és conduir pues, sota els efectes de l'alcohol o sense punts o sense carnet o qualsevol conducta que estigui associada al delicte de seguretat vial. L'objectiu nostre és que sigui un canvi de valors, un canvi bastant profund de que el conduir no és una conducta aislada, no és una conducta individual. La ventaja de estar en prisión por un delito de tráfico es que vosotros saldréis de prisión y que esto comparado con una víctima de tráfico, pues eso es una gran ventaja, porque para ellos dos su prisión es su propio cuerpo. Bueno, tuve un accidente el 31 de diciembre de 2004. Cuando pegué de trabajar me fui al bar y bebí demasiado. Y tuve un accidente y menos mal que fue solo. Estuve 22 días en coma, salí del coma y no sabía hacer nada. Era como un niño pequeño. Bueno, yo soy Tony. Fui a atravesar la calle, pasó un coche sin luces, me atropelló y se dio la fuga. Tengo apatía que, para que lo entendáis, es como si pasara de todo. Tomo una medicación que es para los ataques epilépticos, que la voy a tener que tomar toda la vida. Pero es que también me afecta la libido y paso de las mujeres. Nada os va a salvar de cometer un delito de tráfico, ni tener un accidente de tráfico, ni un buen coche, ni ser los mejores conductores, ni tener mucho reflejo conduciendo. Nada de esto os va a salvar. Lo único que os va a salvar va a ser vuestra propia conducta. Ahora pasaremos a hacer una actividad conjunta con nuestra fisioterapeuta y con otros profesionales. Espérate. Piensas que nunca te va a pasar nada, porque lo piensas, porque a mí pasaba y sí que pasa. Te ayudan mucho porque te hacen ver cosas que sí que lo sabías, pero lo ignorabas. Claro, lo ignoras totalmente porque dices, el coche si de aquí para allá no me van a pillar, o de aquí para allá no pasa nada. No mides hasta que no ves como ahora, por ejemplo, que hemos estado con estos señores. O sea, la magnitud de lo que te puede ocurrir o de lo que le puedes hacer a otra persona, ¿no? El director dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha explicat avui en el programa del suplement de Catalunya Ràdio que van